Hasta luego, hasta pronto, Agur. Venga, nos vemos, hasta pronto. Hasta luego. ¿Dónde tiene la batería esta moto? Esta es originalmente, digamos, en este hueco, así en vertical. Y aquí el asiento hasta aquí. Y la has ampliado y la has modificado, sí, ¿no? Sí, modifiqué el chasis y todo y lo tengo hasta adelante. De hecho, si te agachas, verás sobresalir la caja de aquí abajo. Ah, sí. Una caja nueva. Otro eléctrico, a fin de cuentas. Esos tenemos en el curro unos cuantos. Mira, sí, voy a decir que sí. Vengan a, por si quieren, piezas de recambio. Tenemos unos cuantos ahí que han estado alquilados. Que han estado alquilados y ya están. No, y que ahora están ahí muertos de risa y mira, para que se estropeen mejor la gente que usa. Que lo usa. ¿Y en qué se utilizaban antes? ¿Que era un campo de golf así o que no? No, yo trabajo por una empresa de motos eléctricas. Ah, de motos eléctricas. Para NUC. Sí. Trabajo para NUC. Sí. Y... ¿Que trabajas una empresa que ofrece algo a NUC o...? No, en la propia NUC. Ah, en la propia NUC. Trabajo en el taller. Pero antes, parte del negocio eran estos temas. Eran a carritos. Esta moto, por ejemplo, es de las antiguas. Ya. Que la recuperaste de alguna manera, la adaptaste y lo que sea, ¿no? Claro, sí. Y me la he puesto a mi gusto, pues... Está todo customizado de alguna manera, no más ancho, porque el de serie era muy estrecho, era muy tal. Entonces, más ancho, batería nueva, motor nuevo, controlador nuevo, el display lo he fabricado yo. Ah, sí. No es más que un cycle analysis, lo que pasa es que integrado con el cuadro original por el tema de los... O sea, es una obra hecha a medida, vamos. Claro, sí. Yo muchos años haciendo cosas a medida con temas de... Bueno, bicis, bicimotos, llámalo como quieras, así... Esas que para uso fuera de vía pública. Sí, entonces, porque van más rápido de lo permitido legalmente, ¿no? Tienen más potencia, velocidad y una forma de funcionamiento diferente. A lo que es legal en vía pública. Entonces, muchas cositas a medida dentro de las dos ruedas. Bueno, y más cosas, pero vamos. Dentro de lo eléctrico. ¿Quieres? No estoy grabando ahora, espera, o sí. Sí, estoy grabando. Voy a parar un momento. GoPro para vídeo.